medidas que se han tomado son las que se han manifestado públicamente hoy en un medio a través de una información para toda la comunidad. Estamos trabajando para los 300.000 paranaenses, no solamente para un grupo. La gestión anterior contrató más del 50% de la planta al momento de ingresar pienso de su gestión, por eso esa incorporación de medida de contratos hace que no se pueda sostener en el tiempo esa situación. La situación de los fondos de la municipalidad sosteniendo a esa gente es imposible, así que se han tomado las medidas concernientes a hacerse cargo esta administración de esta gente, de este grupo de personas, que se les da una cobertura, se les da una cobertura social y económica a través de los distintos programas de reinserción laboral. De hecho, ya existen pautadas incorporaciones de reinserción, propuestas de reinserción con muchas empresas locales de la ciudad de Paraná. Se ha estado trabajando con la Unión Industrial, con el Consejo Empresario, la Corporación para el Desarrollo, donde ya existen propuestas concretas para trabajar la reinserción. ¿Cuántos contratados o cuántos contratos quedarían sin efecto? Bueno, son 730 y algo de contratos que están comprendidos en el anexo C del decreto 284, de los cuales deben inscribirse en este programa de reinserción laboral para tener una contención social económica. Es decir, que lo que se le da, la salida que se da es una reinserción laboral para toda esta gente a través de los distintos programas. De estos 732, no han presentado esta planilla más de 400, es decir, que instamos a que esta planilla sea firmada, sea presentada, para lograr una cobertura, porque el que no llene esta planilla no va a tener cobertura. ¿Ustedes han realizado algún tipo de denuncia o presentación respecto de la sustracción de vehículos por personas que ustedes no consideran que son trabajadores municipales? Se está trabajando y se están tomando las medidas necesarias para deslindar responsabilidades y a su vez establecer responsabilidad de quienes están con bienes de la propiedad municipal en este momento utilizándolos para fines que no son los de los intereses de la Municipalidad de Paraná. Es decir, que lo están utilizando para este tipo de actividades cuando deberían estar trabajando. ¿Podría haber retención de servicios en áreas sensibles como, por ejemplo, la basura o la provisión de agua? ¿Hay alguna medida que adopte la municipalidad para poder prever que no existan complicaciones? Hasta ahora tenemos los servicios funcionando. Las unidades están trabajando. Hay algunas situaciones que se han planteado de gente que está presente hoy acá y estamos evaluando y recabando la información de acuerdo a las distintas unidades de trabajo, pero los servicios de recolección se están cumpliendo.